Hoy tenemos una sesión supremamente interesante que nos va a ayudar a tener herramientas, afinarlas, los que las han usado, para poder desempeñarnos de mejor manera en estos ambientes virtuales. Nos acompaña Yair Medina, ya lo va a presentar también Arlet Orozco, dos profesores de la universidad y de colegios y otras universidades del país. Le daría la palabra a Arlet Orozco para que se presente y nos presente al conferencia. Gracias. Muchas gracias por estar todos acá. Gracias, estimada decana. Sí, realmente contentos de compartir nuevamente una sesión con los participantes del programa Sábado el Docente, que nos acompañan cada 15 días de manera asidua. Y bueno, han sido nuestros aliados en este proceso de la virtualidad. Y de verdad que los felicitamos por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Arlet Orozco. Ya algunos de ustedes me conocen, la mayoría de los que están aquí, de hecho. He trabajado con el programa Sábado el Docente desde hace bastante tiempo. Y bueno, siempre estoy pues para colaborarles con a ustedes en lo que se refiere a mensajes, comunicaciones. Bueno, siempre estoy ahí como para atenderlos con todo el gusto. Hoy tenemos un invitado muy especial, Yair Medina, también muy conocido por muchos de ustedes de los que están aquí hoy. Él inició, como ya lo dijo antes, sus pininos fueron también en el programa Sábado del Docente, pero hoy ya es un gran conferencista, reconocido, egresado de la maestría de educación con énfasis en ciencias naturales de la Universidad del Norte. Hemos gozado de tenerlo como amigo, como compañero y ahora como colega. Ha crecido enormemente y la verdad es que nos alegra mucho contar con él en este espacio, que muy gentilmente Yair hoy pues ha aceptado nuestra invitación de enseñarnos un poco sobre lo que él está haciendo con sus estudiantes. ¿Listo? Entonces, no, sin más, pues, no le quito más tiempo a su participación. Bienvenido, profesor Yair. Otra cosa que se me olvidaba contarles de Yair es que, bueno, actualmente se dedica a ser estudiante de doctorado, aparte de su labor como docente del Colegio Carl Parrish. Y, bueno, deseamos que todo, pues, siga adelante para él. Bienvenido, profesor Yair. Muchas gracias, doctora Judith. Muchas gracias, Arlet, por esta invitación. Comentaba al inicio que estaba haciendo retrospectiva y esta es la tercera vez que estoy en el programa Sábado del Docente, y siempre para mí es muy grato porque ahí comencé. Antes de yo iniciar mi maestría, ahí iba esas sesiones los sábados. Recuerdo tanto que cada sábado, cada mes íbamos ahí, compartíamos, conocíamos gente, conocíamos los profesores, intercambiábamos ideas, y fue una experiencia bastante, bastante bonita porque nos ayudó como a ampliar perspectivas, horizontes profesionales, y bueno, siempre es un agrado. Yo espero, saludo a todos los colegas, amigos que están hoy acá. Espero aportarles un poquito de la experiencia, de lo que he trabajado y estoy trabajando, porque todavía estoy en el aula con mis estudiantes. Y bueno, voy a tratar de aportarles un poco en este sentido. ¿Okay? Entonces voy a compartir la pantalla. Bien. Pues esta charla o conferencia titulado como Experiencia de Aprendizaje en Química usando Google Meet. Sin embargo, yo sé que acá siempre se conectan personas que, aparte de las ciencias, también enseñan otras áreas. Y ahí pues voy a hablar de algunos elementos que les van a servir mucho para esa comunicación sincrónica que estamos estableciendo pues en este momento con nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces, espero que pues puedan ser, como trate de ser global, para que no solamente, obviamente al final voy a mostrar una experiencia en química, pero de seguro que los elementos de los cuales les estoy hablando le va a servir para todas las áreas. ¿Listo? Yo voy a tratar, o lo que quise tratar también fue de ir modelando a través de esta presentación algunos elementos que son importantes para una comunicación asertiva de manera virtual.
Entonces, ahí comienzo enseguida pues estableciendo un primer elemento que es importante que al momento de establecer esta conexión virtual con nuestros estudiantes, nosotros le establezcamos a ellos los objetivos que tenemos para esa clase. En observaciones de un proyecto por ahí que estoy, íbamos a observar las clases virtuales y nos dábamos cuenta que algunas veces los estudiantes se sentían perdidos porque los objetivos no se planteaban desde el inicio. Y el docente simplemente comenzaba a hablar del tema y sin plantear, y esto de verdad que representa algo importante. Muchos autores lo han definido como un aspecto relevante para que encajara al estudiante dentro de los conceptos y aprendizajes que quieren darle. El primer objetivo pues, que yo planteo es determinar el uso de Google Meet como herramienta para la enseñanza en línea. El segundo objetivo es determinar los aspectos claves para el aprendizaje en línea. Y luego vamos a conocer pues, una experiencia de enseñanza con un recurso virtual para el área de química. Esos pues, son los tres objetivos que voy a plantear. En cuanto al segundo, que es determinar aspectos claves para el aprendizaje en línea, ahí tienen el primero, que es el establecimiento de los objetivos. ¿Listo? Entonces vamos, un segundo elemento importante es precisamente hacer una activación. La activación, bueno, a diferentes autores quizás las han llamado de diferentes formas, también es conocida como el reconocimiento de conocimientos previos, y es importante porque en ese momento se le da la posibilidad al estudiante de encajar con los nuevos aprendizajes que tú pues les va a enseñar. Entonces vamos a hacer inicialmente, les voy a compartir por el chat de acá, les voy a compartir un formulario de Google para que respondan a esa pregunta y poder tener pues una retroalimentación. Entonces, déjenme un momento aquí, copio el enlace y inmediatamente se los envío. Los que lo puedan llenar, los que no tengan la posibilidad de entrar a su navegador, lo pueden hacer una respuesta aquí por el chat de Zoom. Bueno, ahí en el chat les estoy enviando el enlace para que respondan a esa pregunta, pues que está ahí. La pregunta es... Hola, mi amor, ¿cómo estamos? Para ingresar a Google Meet, debo tener una cuenta de correo electrónico en... Entonces, ¿la podemos entrar? Entramos al formulario, solo es una pregunta. Yo voy a... Creo que ustedes pueden ir aquí. Sí. Pero se quedaron checando las cosas y en la cámara, o sea, hay que atenderlas y el choque final. Ya sí. Hay dos respuestas. Ah, bueno, no sé. Ya hay seis respuestas, muy bien. Y bueno, ahí les voy mostrando 8 respuestas, excelente. Y ahí van aumentando, y bueno. ¿Dónde está? Eso es lo que yo digo. ¿Cómo, por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde no está? ¿Sabes dónde está el chat? ¿Dónde está para? Bueno, ahí hay alguien que se le perdió el chat. Bien, ya hay 12 respuestas. Bueno, vamos a avanzar y ahí van siguiendo. Y veo que la mayoría, mire, si están viendo mi pantalla en este momento, las respuestas, ¿me confirma alguno? Active su... Sí, sí, sí. Ok. Ahí pues podemos ver y de una vez les aprovecho para recomendarle también estos formularios de Google. Yo puedo ver, miren que yo establecí para esa pregunta un 100% y puedo establecer. Además de eso, también quería hacer la recolección de los correos electrónicos para enviarle la presentación. Ok, entonces si no lo has llenado, llénalo para que me queden los correos electrónicos y enviarle luego la presentación a ustedes. Bien, entonces ese segundo elemento es precisamente la activación del conocimiento previo. Ustedes pueden comenzar con una pregunta,
ustedes pueden comenzar con, debatiendo, preguntándoles sobre algo, pero siempre es importante que enganchen a los estudiantes con el tema que ustedes van a trabajar. O sea, no es, bueno, porque acuérdense que estamos trabajando desde la virtualidad, entonces no es como, e incluso en la presencialidad tampoco es recomendable que demos inicio a una clase sin ni siquiera hacer la activación de un conocimiento previo. Por las respuestas que ustedes dieron, esto me muestra a mí de que ustedes ya tienen un conocimiento previo acerca del uso de Google Meet en la comunicación sincrónica. ¿Ok? Entonces, ese es. Estos pasos que les estoy mostrando acá están dados bajo una metodología de planeación de clases de Jane Pollock, que se llama el formato GANAT, por las siglas en inglés, y bueno, lleva ese elemento, el goal, el objetivo, el activation, que es el número 2, y vamos a ir posteriormente viendo los otros elementos. Bien, otro elemento, y este es, lo he determinado yo por mi práctica, es la comunicación clara que se debe tener con los estudiantes, planificada, ¿ya? Es necesario pues establecer los horarios en que ustedes van a estar conectándose con los estudiantes y que esos horarios sean fijos. Eso va a ayudar a los estudiantes realmente a que entiendan o sepan a cuál es la hora de conexión y a qué hora deben estar. También importante enviar con anticipación los materiales y requerimientos para la clase. Como les decía, en una experiencia que tuve la oportunidad de participar, notábamos de que se llegaba a la clase virtual y no, pero es que necesitan una regla, necesitan una escuadra. Entonces, bueno, el niño tenía que levantarse a buscar, a mirar si tenía la escuadra o no. Profe, no tengo, ¿cómo hago? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, buscar. Entonces, todos estos elementos van a hacer que primero el tiempo se pierda. En esto de la comunicación sincrónica hay que tratar de maximizar y ser efectivo en el uso del tiempo, porque quizás hay cosas que pueden, objetivos que pueden lograrse con un tiempo corto de conexión, depende de tu planeación. Pero en la medida de que tú tengas, le deja a los estudiantes todos los elementos requeridos para la clase, entonces vas a tener una mayor efectividad en el uso. ¿Ok? Lo otro es abrir y tener los documentos listos que tú quieres mostrar. Todas estas plataformas que te ayudan a conectar sincrónicamente con los estudiantes te van a pedir, bueno, compartir pantalla, parte de la pantalla o una ventana. Entonces, eso quiere decir que cualquier cosa que tú vayas a proyectar, sea por Meet o por Zoom, tienes que tener abierto ahí. Además que haces uso efectivo del tiempo, porque mientras tú buscas, estableces, se levanta el niño, se va, y eso realmente crea el caos ahí a la hora de ser efectivos y ser consistente con el tiempo y participación de los niños. Entonces, importante la comunicación clara y planificada. Al inicio que estaba saludando a la doctora Judith, decía, ahora que estamos pues en la virtualidad sentimos que estamos trabajando más, y yo creo que es la percepción que tenemos todos. Y esto es porque, bueno, trabajar a distancia, trabajar conectados con los niños virtualmente requiere enormemente una planificación, porque si no, definitivamente se vuelve un caos. Entonces, no, que iba a trabajar este documento, pero no lo encuentro, ¿dónde está? Y termina pasando el tiempo de clase y los estudiantes no han conectado ni siquiera con el primer objetivo que tenías planeado trabajar. Entonces, requiere, obviamente, ya con la práctica, ya en este momento, creo que ya han pasado 4 meses desde que estamos trabajando a distancia, yo creo que ya hemos ganado un poquito más de experiencia y esto de seguro nos ha ayudado a ser más efectivos y ayudar a descargarnos un poco, porque ya, como decimos acá en la costa, le cogimos el maní al asunto, ¿verdad? Entonces, bueno, importante ese tercer elemento, que es tener una comunicación muy clara y planificada para ser efectivos en el uso, en lo que yo quiero transmitir y enseñar. Bien, el cuarto elemento es, bueno, ¿cómo voy a presentar yo esa nueva información? Acuérdense que pasé por un primer proceso que era
pues la activación de ese conocimiento previo, o lo que llaman el conocimiento previo, luego la organización, y ahora, bueno, voy a presentar ahora sí la nueva información, lo que quiero enseñar. ¿En cada clase hay que enseñar nueva información? No, no necesariamente, y mucho más en ciencia, donde los programas o los contenidos que yo voy a abordar requieren de ciertos procesos. Entonces, y eso pasa incluso en las otras asignaturas, es progresivo, entonces necesito ir dando nueva información, quizás la otra clase voy a hacer una práctica, entonces no van a aprender nada nuevo, sino que van a aplicar nada más los contenidos que yo traté de darle, y bueno, pero sí es importante tener esa nueva información. Para ustedes que están en la conferencia, como yo les dije que le iba a ir modelando los elementos para hacer una efectivo en las clases sincrónicas, para ustedes, pues la nueva información es este Google Meet, que por lo que noté en la primera encuesta que hice, ya lo conocen. Sin embargo, quiero hacer un repaso para no partir, porque puede que alguno de los que están aquí escuchándome todavía tenga dudas en cuanto al manejo. Entonces voy a hacer pues un pequeño repaso sobre esta herramienta. Como decía la primera pregunta, la pregunta de activación, pues para entrar a esta aplicación se requiere pues tener una cuenta de Gmail. Antes de iniciar esta pandemia, este Google Meet solo estaba disponible para usuarios de Google Suite. Ahora está disponible para todos, o sea, solamente requieres tener una conexión, una cuenta de correo electrónico, y ya pues tienes tu acceso a todas las videollamadas por medio de esto. Tiene una ventaja, y es que es gratuita y no tiene un tiempo mínimo, como en la versión gratuita de Zoom, que tiene 40 minutos. Acá el tiempo es indefinido. La lógica de funcionamiento también pues es parecida, pero presenta algunas diferencias, porque Google Meet abre como un canal, mientras que Zoom va a trabajar como si fuese una aplicación. Yo acá pues he recogido las principales aplicaciones de esta herramienta de Meet, y es que yo puedo agendar reuniones, por lo tanto yo puedo decirle a mis estudiantes, bueno, tenemos esta clase en este momento a esta hora, y yo puedo agendarla previamente. Puedes ver a los estudiantes simultáneamente, esto fue pues, ya es posible, y fue una actualización que se hizo debido a la petición de los maestros, porque anteriormente podías ver tres conectados nada más, y para ver tenías que fijar a uno de los estudiantes en la pantalla. Ya ahora puedes ver simultáneamente a, creo que tiene hasta 17 estudiantes conectados en línea, entonces puedes verlos simultáneamente, que es importante porque ahora les voy a mencionar ese aspecto de verlos visualmente. Puedes grabar la conferencia también. Esta conferencia, cuando tú la grabas, cuando grabas la charla, ella va a quedar almacenada en una carpeta de Drive automáticamente. Entonces, bueno, si tienes la versión, si tú eres usuario de Google Suite, tu cuenta tiene un almacenamiento ilimitado. Si estás usando una cuenta personal y no de usuarios de Google Suite, pues tienes 15 gigabytes, entonces hay que mirar, porque las grabaciones tienen un bastante peso y te van a llenar el almacenamiento, pero tú puedes entrar a tu Drive e ir eliminando información que tengas. Entonces, pero es importante porque puedes grabar tu clase, dejarla en una página que manejes o enviársela a los estudiantes que por X o Y motivo no pudieron estar conectados. Hay algo también importante al momento de grabar, y es que le va a enviar al estudiante o en la conexión un consentimiento informado, donde le va a avisar de que la sesión va a estar grabada, que pues es muy importante también. Entonces le enviar a los participantes, a ti como anfitrión te dice, enviar a los participantes la autorización de grabación de la sesión, y allá les aparece en la pantalla para que ellos acepten.
listo, puedes solicitar y silenciar y fijar también a los participantes que estén conectados. Los enlaces los puedes usar varias veces, es decir, que no es necesario que tú estés generando un enlace para cada reunión, porque como se crea un canal, como especie de un canal, tú puedes ese mismo enlace utilizarlo. Con esto, pues bueno, hay que estar pendiente de que al momento de finalizar la clase, tú puedas esperar, es recomendable, no es una recomendación, que los estudiantes se retiren de la sesión, pues para que no queden ahí hablándose, diciendo, pues eso depende, ¿no? De las edades, depende también de las características de los estudiantes, pero en algunos casos es necesario porque ellos pueden quedarse ahí en la reunión, entonces mejor esperen a que ellos se retiren. Es solo una recomendación. Y bueno, pueden adjuntar documentos, pero esto los puede adjuntar desde el calendario. Durante la llamada, tú puedes adjuntar un documento, pero lo puedes adjuntar, no puedes adjuntar un documento, perdón, puedes adjuntar un enlace desde el chat que tienes. O sea, como yo hice ahora, que en el chat de acá de Zoom le envié un enlace para entrar al formulario, ustedes lo pueden hacer así desde Meet, pero no pueden adjuntar archivos, no tiene la opción de adjuntar archivos. Es decir, que si tú necesitas durante la llamada, durante el encuentro con tus estudiantes, que ellos tengan un documento, es necesario que al momento de agendar la reunión, tú les adjuntes los documentos. Es decir, se los adjuntas desde el calendario y luego ahí. Si no, tú no agendas la reunión, porque él tiene la opción de que tú entres a tu Gmail, pulses y de una vez te entra a la reunión inmediatamente. Si entras a la reunión y quieres enviar un documento, pues tienes que utilizar el correo electrónico u otro medio de envío de documentos. Pero durante la llamada no te permite anexar documentos, pero sí enlaces desde el chat. ¿Okay? Entonces es importante que lo tengan en cuenta al momento de conectarse con sus estudiantes. Y sobre todo, esto también es súper importante, que es, bueno, cuando estamos estableciendo la comunicación sincrónica con ellos, es importante que ellos, ustedes puedan verlo y ellos puedan verlos a ustedes. Por lo tanto, en lo posible, la recomendación es que tengan la cámara activa. Esto obviamente pues va a depender mucho de la conectividad, del ancho de banda, porque si tienen abierta la cámara, pues les va a consumir más y por lo general se puede poner la red un poco lenta, pero sí es importante que en lo posible ustedes les soliciten que activen su cámara para verlo, porque en los ejercicios, observaciones que se han hecho es que cuando los estudiantes tienen la cámara desactivada, se dispersan mucho más y no se crea la conexión entre el contenido que tú quieres enseñar y lo que ellos deben aprender. Y es así, de seguro a nosotros también nos pasó. Hace como 2 semanas yo estaba en un taller con un profesor y bueno, les dije, van a desconectarse y van a trabajar eso y nos vemos en media hora, pero yo voy a estar acá para cualquier duda que tengan. Y se quedaron 3 que estaban sin la cámara conectada y resulta que era que no estaban ahí, estaban conectados, pero no estaban en la videollamada. Así le pasa también a los estudiantes, ellos como no tienen la cámara activa y tú no puedes verlo, ellos se dispersan, se van, entonces se pueden ir de ahí, se levantan a tomar agua y después se distrajeron en el televisor o en la tablet o en el celular o en otra cosa, pero se pierde. Entonces si realmente a la hora de garantizar realmente que se dé un proceso de aprendizaje, sí es importante pues que tengan en lo posible, porque como les digo, hay variables que como docentes no podemos controlar. Por ejemplo, el tipo de conexión que puedan tener los estudiantes. Y mucho más ahora que pues es evidente que no todos tienen una buena conectividad, pero hay que tratar y decirles a ellos, la otra recomendación es buscar mecanismos de estar siempre pues preguntándoles. Yo quizás les muestro una herramienta ahora para hacer preguntas al azar
Y para que ustedes garanticen de que ellos están ahí siguiendo sus instrucciones. Porque, por ejemplo, en esta experiencia de un lab virtual que yo hice con mis estudiantes, la idea es que ellos pues siguieran el paso a paso. Si no están conectados porque se levantaron, se fueron al baño y yo no puedo verlos porque no tienen la... Entonces se pierde parte del proceso, ¿ya? Entonces esa parte yo pues la he evidenciado de que realmente es necesario. Sin embargo, tengan en cuenta pues las variables que les hemos estado diciendo. Voy a parar un momento para leer el chat por si acaso hay alguna pregunta o algo. Me pueden escribir cualquier duda ahí para ir parando y poder darle paso a las preguntas pues, que ustedes puedan tener en el momento. ¿Listo? Entonces, ahí va. Listo. Entonces, ahora vamos a la otra parte, al quinto elemento de la metodología, que es, bueno, aplicación. Ya yo pues les di todo un contenido, ¿verdad? Y cuando estuve con mis estudiantes les expliqué todo un contenido que quise que ellos aprendieran. Entonces, hay una parte de ese proceso que tiene que ser de aplicación. O sea, no me puedo quedar en que, bueno, yo les enseñé fracciones, sí, pero tiene que aplicarlo. Hay que buscar. Entonces, una de las maneras es buscar la aplicación, que eso que tú le vas a enseñar pueda aplicarlo, ¿ok? Entonces, para esa aplicación, pues, traje hoy como ejemplo, porque no es lo único, ustedes la aplicación lo pueden hacer por medio de un test, ustedes la aplicación la pueden hacer por medio de un video que quieran hacerle, por medio de una actividad interactiva. Hay diversas formas, pero siempre es importante que en esto de la conectividad, de la virtualidad, ustedes puedan con sus estudiantes ponerlos a que apliquen esos conocimientos de alguna manera, ¿ya? Ya sea escrita, ya sea que te hagan un video, bueno, ustedes pueden más adelante pues, buscar. Para esta sesión, como el objetivo también era pues mostrar y evidenciar elementos de la comunicación a través de una clase, pues yo voy a mostrar una actividad que hice, un laboratorio virtual con los estudiantes, y de ahí también pues vamos a ir teniendo en cuenta algunos elementos importantes. Porque bueno, a la hora de química, imagino que también la mayoría que están aquí son docentes del área de ciencias y enseñan química de pronto. En el área de química tenemos ese reto, pues las ciencias son experimentales, ¿verdad? Los estudiantes necesitan hacer la conexión entre lo teórico y lo práctico. Obviamente, pues en Colombia tenemos dificultades porque pues la mayoría de colegios no disponen de un laboratorio. Sin embargo, tenerlos allá nos da la posibilidad de mostrarle algunas cosas o algunas actividades prácticas que lo que van a hacer es acercarlo al conocimiento. ¿Qué es lo importante? Acercarlo al conocimiento o acercarlo a través de la práctica a esas teorías que nosotros estamos tratando de enseñar. ¿Listo? Entonces, voy a parar un momentico, voy a leer acá los mensajes, a ver, bueno, pero quiero escucharlos antes de seguir. En cuanto a las actividades prácticas, voy a dejar de compartir para poder verlos, si hay algún docente de química, en cuanto a las actividades prácticas y laboratorio, ¿cómo ha sido la experiencia en su colegio? Es la pregunta, antes de continuar para poderlo escuchar, porque si no voy a convertirme yo aquí en un dictador y no quiero. Bueno, los escucho, los que están ahí, miren, lo que yo les dije, una de las cosas importantes es que tengamos activa la cámara al momento y solo hay una profesora, Virleis, que está activa. Bueno, yo voy a comentar mi experiencia.
No había tenido la oportunidad, pues, de realizar como un experimento desde una herramienta virtual. Entonces, lo que yo estaba trabajando, o sea, con las clases de química en mi colegio, era que les colocaba a los estudiantes como un pequeño manual en donde les escribía paso a paso cómo iban a realizar experimentos caseros. Entonces, desde esa parte estoy trabajando por el lado como que de los experimentos, de las prácticas. Entonces, por eso también como que me interesó mucho la capacitación de hoy, porque no había tenido la oportunidad como que relacionarlos con una herramienta virtual. Claro, excelente. Y eso es uno de los elementos también importantes, que la conexión, y sobre todo en esta área que manejamos, la conexión que debemos crear entre esos conceptos y la cotidianidad, es que lo usamos ahora en medio de esta pandemia. Recuerden que la gente, los casos de intoxicación por productos químicos usados en el hogar aumentaron, porque la gente buscando desinfectar en la casa mezclaba diferentes compuestos y generaban gases que son tóxicos, y bueno, nosotros sabemos todas las consecuencias que esto trae. Entonces, enseñarles a eso ellos es importante, porque les crean la conexión inmediata. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pirleis. A otro profe que quiera comentarnos algo, Ramón. Profe, buenos días, gracias por la conferencia. Mire, yo también le doy a los estudiantes para experimentos caseros, pero me gustaría saber si usted tiene conocimiento sobre simuladores de experimentos de química, si son pagos o si son gratis, o si las instituciones los deben aportárselo a los profesores. Sí, lo que vamos a hacer ahorita funciona como una simulación. Es gratuita, hay algunas que están disponibles, hay unas empresas pues que obviamente ofrecen las prácticas de laboratorio virtuales pagas, pero conseguimos en internet. Yo les voy a mostrar una página que pueden utilizar, que es de la Universidad Autónoma de México, y me gusta muchísimo, la he usado varias veces, porque primero es gratuita, segundo va mostrándole a los estudiantes ese paso a paso que nos va a servir en esta virtualidad para que ellos vayan haciendo. Entonces, sí, hay unos recursos que podemos utilizar. Bueno, quiero otra intervención para continuar. Buenas, buenas. Sí, adelante. Buenas. Sí, hola. Saludos al profesor Ramón. Él fue mi profesor en la universidad y muchas gracias a usted por compartir su conocimiento. Yo soy profesor de biología y química. ¿Qué hago yo con mis estudiantes en el proceso de la práctica y la experimentación? Yo hago mis experimentos en casa, los muestro a través de las plataformas, utilizo Meet, y luego hago que ellos lo repliquen. Por ejemplo, esta semana los coloqué a hacer cromatografía, métodos de separación de mezcla, cromatografía sencillita con papel y alcohol, y que utilicen diferentes solventes. Con respecto a lo que decía el profesor Ramón, yo utilizo unos simuladores de la Universidad de Colorado. Los he encontrado y son simuladores sencillos que pesan poco y los estudiantes se entretienen bastante realizando las distintas experiencias que estas no pueden realizarse de manera casera. Entonces, de esa manera he llevado la experimentación desde la distancia. Ese es mi aporte, pues, esta mañana. Se me ocurre algo que podemos hacer, como no podemos escucharlos a todos, y eso es magnífico, muchas gracias, profe Luis. ¿Qué tal si aquí en el chat, y después como esto nos permite copiar, escribamos pues todas las páginas, los simuladores, que pueden ser útil para todos, y así compartimos también entre todos y aportamos todos, que es importante, porque aquí no solamente yo tengo el conocimiento. Bueno, ya iba a comenzar, pero Yamile quiere intervenir, voy a darle la palabra y continúo ahora sí. Muy buenos días, profesor Yair, muchas gracias. Les hablo compañeros, desde Bucaramanga.
Mi experiencia es con estudiantes de primer semestre en la Universidad Industrial de Santander, particularmente el área de biología dentro de la licenciatura de educación básica. Y ahora justo trabajamos un tema, o sea, muchos de los temas en ciencia tampoco tienen aplicación práctica, ¿no? Entonces, parte o que los podamos llevar al laboratorio. Uno de esos temas, por ejemplo, fue el desarrollo de teoría celular. Entonces, en este caso, lo que yo hice, partiendo pues, de toda esta posibilidad que nos ofrece la virtualidad, fue usar algunas de las aplicaciones, algunos de los software que hay disponibles en la red y a partir de ellos contextualizar la ciencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el uso de infografías con respecto a información particular sobre experimentos que se desarrollaron a lo largo de la historia en el desarrollo de la ciencia, por un lado, y finalmente algo que es importante dentro de ciencias es la contextualización histórica, ¿sí? Y en ese caso, la aplicación, por ejemplo, la utilización de líneas de tiempo que bien se pueden hacer o las hacemos en las aulas de clase cuando no hay posibilidad de estos recursos electrónicos. Entonces, aprovechando, por eso decía, esta posibilidad, usar herramientas disponibles y también hacer práctico, o más que práctico, buscar la aplicación de esos conceptos, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, profe Yamile, por compartir tus ideas y bueno, eso es importante, ¿verdad? Buscar la manera de acercar al conocimiento a nuestros estudiantes. Y bueno, ahí hay varias. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Bueno, de antemano, un gustazo nuevamente estar aquí, compañeros, saludando y a muchos de los compañeros que conozco. Es importante para los que enseñamos ciencias naturales el manejo de la teoría y luego la práctica, ¿verdad? Y se puede hacer con materiales caseros, como decían varios de los compañeros que intervinieron. Y el tema de la virtualidad, ya que llegó para quedarse, también es fundamental. Se pueden encontrar en YouTube tutoriales para hacer experimentos de reacciones ácido-base. Por ejemplo, yo enseño biología y química, y hay una cantidad de materiales supremamente importantes que se pueden compartir, como tú dices, a través de los vínculos. Te voy a compartir algunos. Entonces, quería darte las gracias también por la invitación. Mario, muchas gracias y me alegra mucho verte. Gracias, hermano. Bueno, miren, entonces, voy a comenzar ya a mostrarle. Este es el recurso pues, que les quiero mostrar. Es muy sencillo. Es de la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, y es un recurso que está disponible para poder usar. Y bueno, ya antes de mostrarles esto, como estamos mirando, ¿cómo podemos acercar? Porque no solamente es que el estudiante, pues bueno, ahí está ese recurso y hazlo. Previamente es necesario que nosotros también, pues, revisemos la información que está contenida. En este caso, pues yo recomiendo realmente elaborar, porque bueno, si bien es cierto aquí, en la aplicación, en la simulación, el estudiante va a poder seleccionar, tiene unos apartados para escribir, es necesario que para acercarlo más y que él pueda ampliar la conceptualización que tú quieres llevarlo, pues que tú le elabores una rúbrica o un documento guía. Normalmente nosotros cuando hacemos las prácticas de laboratorio de manera presencial, le tenemos una guía tipo menú donde dice vas a hacer esto, vas a hacer... pues en este caso de la virtualidad es mucho, mucho más necesario. Y bueno, yo en mi caso, pues yo realicé más o menos de acuerdo a eso, encontré el recurso, ¿verdad? Que estaba ahí disponible, dije, lo realicé y de acuerdo a él elaboré como una rúbrica de trabajo donde tenían los objetivos que se iba a plantear, el tema que íbamos a abordar. Básicamente lo que hice fue tratar de hacer la extracción de otra información que no estaba en la página, pero que yo sabía que me iba a ayudar a acercar al estudiante al aprendizaje, que es en final lo que vamos a hacer. Entonces yo les elaboré acá, le elaboré a mis estudiantes un documento, ellos ahí incluso relacionaban la lista de materiales, ellos ahí tenían que hacer un procedimiento de resultados, tenían que realizar tomas de captura de procesos específicos. Y bueno, importante, aquí les relacioné una serie de preguntas que no están en la aplicación, por eso les digo que es importante que al momento de utilizar un recurso yo pueda explorarlo para
que me ayude. Bueno, todos conocemos las características de nuestros estudiantes y sabemos hasta dónde pueden llegar. Entonces, bueno, va a depender mucho de eso. En mi caso, yo consideraba importante que ellos tuvieran o profundizaran o por medio de unas preguntas entendieran un poco más el fenómeno que se estaba estudiando. Entonces, les mostré, les elaboré este documento y con este documento nos fuimos a hacer entonces esta experiencia. Entonces, vamos a hacerla ahora. Entonces, aquí les voy a mostrar y aquí pues van. Aquí miren que ellos se da a entrar, ya yo les voy a compartir aquí enseguida por el chat, les voy a compartir por si acaso quieren entrar enseguida y explorarlo. Ahí está en el chat. Miren que aquí entonces está toda la parte de bienvenida, Norma, y esta es, digamos, como la ruta que establece la simulación y que va a llevar el estudiante. Primero va con las medidas de seguridad, luego va a plantear unas hipótesis, luego va a seleccionar los materiales de trabajo, la preparación, la obtención de óxidos, que es el título de la práctica, luego la verificación, contrastación, conclusiones, incluso mire acá que tiene la limpieza, es decir, es una simulación completa de lo que se hace normalmente en una práctica. Aquí, por ejemplo, de manera virtual, nosotros podemos hacerle la simulación a ellos, miren, de las normas de seguridad que se deben, porque es algo que no siempre vamos a estar trabajando sobre la virtualidad. Esperemos de que esto en un tiempo ya mejore y podamos volver. Y bueno, es importante recalcarles a ellos las normas de seguridad. Y bueno, hay también, me voy aquí a otra, voy a dejar de compartir un momento, porque además de eso quiero mostrarles el uso. Bueno, miren, les voy a mostrar acá, fíjense un momento, que voy a seleccionar algo acá. A ver. Déjenme un momento y... Ahí está, listo. Entonces yo me voy a ir aquí. Me voy a ir aquí. Y ahí tienen mi laboratorio de química. ¿Sí lo pueden ver? Ahí les muestro mi laboratorio. Ese es un fondo virtual, realmente. Pero a la hora de hacer, bueno, aquí yo veo que están de todos los niveles, pero a la hora de hacer un laboratorio puedo optar por... digamos, crear un ambiente propicio para realizar las prácticas y qué bueno si puedo utilizar un fondo virtual. Les voy a mostrar varios y ahí se van a ir presentando y ya les digo cómo los obtenemos. Bueno, ahí tengo otro tipo de laboratorio y ahí pues, y si quiero pues... entrar y poner en sintonía a mis estudiantes. Estos fondos, miren que estamos aquí conectados por Zoom, pero también ustedes funcionan de la misma manera desde Meet. Y aquí tengo este, que es con unas esferas, y aquí tengo incluso memes que ellos utilizan. Cuando ya la reacción se dé y lo hagan bien, puedo utilizar este. O sea, tienes una variedad también de que te pueden ayudar y esto quizás te va a ayudar un poco a que ellos logren conectarse con lo que estás haciendo. Y eso, fíjense, nosotros podríamos pensar de que son no es infantiles, para niños, ¿no? Resulta que también con los más grandes, pues pruébenlo, atrévanse. A veces pensamos de que nos vamos a ridiculizar y resulta que nos sorprende porque a ellos les va a fascinar también con los más grandes y los universitarios. Para la profesora Yamil y el profesor Ramón que dan clase a nivel universitario. Para esto les voy a mostrar, antes de continuar en la herramienta, les voy a mostrar rápidamente pues cómo hago para descargar eso. Simplemente descargan ustedes en su computador esta aplicación que se llama Snap Camera
y ahí tienen fondos de todo lo que quieran trabajar. Es digamos, muy popular por la cantidad de fondos, por la cantidad, además por las modificaciones faciales y corporales que se pueden hacer. Entonces, es muy. Entonces, pues la invitación es que lo usemos, y si vamos a hacer una actividad práctica como esta, pues podamos utilizar un fondo que encaje dentro de ese. ¿Listo? Entonces, pues ahí les dejo. Les voy a compartir también el enlace por medio del chat. Para los que quieran descargarla, lo pueden descargar también. ¿Listo? Entonces, es muy chévere, la verdad. Es muy chévere. Bueno, entonces seguimos. Ahí tenemos entonces todas las normas de seguridad que vamos a tener. Aquí tenemos para que el estudiante plantee sus hipótesis, ¿verdad? Les da una lista de materiales y dice en qué categoría se clasifican los siguientes elementos químicos y qué reacción tendrían al calentarse. Vamos a escribir entonces una hipótesis. Para poder avanzar, porque se nos va el tiempo, voy a escribir... No me va a dejar hacer nada, no me va a dejar continuar si yo no planteo la hipótesis. Entonces lo que hice con mis estudiantes es que ellos debían escribirla acá, pero como también deben tener, porque tienen que tener en cuenta que con esta aplicación ustedes no van a poder hacer el monitoreo de quién entregó y quién no, porque si se dan cuenta ustedes no están abriendo una cuenta. Por eso es importante el desarrollo de la rúbrica o la guía para seguir el proceso, ¿ok? Entonces, acá vamos a ver si nos deja... Bueno, ahí nos dejó continuar, luego aquí están los materiales de trabajo, ¿verdad? Entonces ellos dicen, bueno, si yo voy a mirar las propiedades y las características de los metales, ¿cuáles son los materiales que voy a usar? Ellos van cogiendo acá su lista de materiales que van a usar, aquí está, lista de materiales, e incluso los usos de cada uno, ¿verdad? O sea que también puedo aprovechar esto, realmente les va a servir mucho para conceptualizar y profundizarle sobre algunos materiales de laboratorio. Ahí tengo tres opciones de metales, vamos a coger el sodio. Y miren que me dice inmediatamente, maneje con cuidado el sodio y el potasio, pues son altamente reactivos. Entonces puedo aprovechar todo esto para ir ampliándole la información. Aquí le puedo hablar de las propiedades de estos elementos, de los metales, puedo hablarle de las propiedades de los no metales, puedo hablarle del uso de cada uno de estos elementos, para qué se utiliza, en qué momento. ¿Ya? Y bueno, y ahí están con sus nombres y todo. Miren que en la medida que yo fui seleccionando, me fue colocando aquí un chulo a cada uno de los elementos que ya tenía aquí dentro del estante para probar las propiedades de los metales. Ahí sigo. Entonces me dice la aplicación o la simulación te va mostrando, resaltándote el elemento que debes seguir. Me va mostrando la preparación de la solución, ahí pues le va dándole la indicación, dice vacía 20 mililitros de agua destilada en un vaso de precipitado y agregue una gota de indicador universal, ¿verdad? Entonces aquí tengo el indicador universal, le agrega una gota para poder mirar y le vamos explicando enseguida cómo funciona el indicador universal, cuál es la función que tiene esto, para qué se le agrega, y bueno, miren que voy teniendo ahí todo, digamos, un bagaje conceptual. Ahora se toma el elemento, se aplica en una cápsula de porcelana, y me dice que lo lleve al mechero. Aquí me muestra las indicaciones. Se pone el fuego, se calienta la muestra, ¿verdad? Ahí está. Luego... lo estoy haciendo rápidamente por cuestiones de tiempo, profe, pero yo les voy a enviar la aplicación para que ustedes con mucha calma lo vayan haciendo, ¿ok? Y en esta página van a encontrar otras simulaciones que también para otros temas les pueden ser de mucha ayuda. Bueno, miren que aquí nos muestra el sodio cómo está a nivel microscópico. Ahí está cuando se coloca a calentamiento, cómo los átomos de oxígeno se están uniendo
y miren que algo importante me está mostrando incluso la reacción aquí abajo. O sea que también puedo indicarles a ellos el tipo de reacción que se está dando entre el sodio y el oxígeno, ¿verdad? Aquí me está mostrando entonces que se está formando como producto de la reacción el óxido de sodio. Y me muestra ya microscópicamente cómo están constituidas las moléculas. Miren que están constituidas por Na2 o dos átomos de sodio y uno de oxígeno. Entonces el estudiante va a poder ir viendo qué está sucediendo durante la práctica. ¿Listo? Entonces ahí está eso. Luego, le voy a dar continuar en la flecha, me va indicando, miren que es que es intuitivo porque me va indicando. Ahora esto le vamos a medir el pH. Aplicamos la muestra ahí. ¿Se acuerdan que a esto le habíamos echado, le habíamos aplicado la fenolftaleína? Y luego me voy aquí y lo pongo en un tubo para determinar. Acá, miren, me está diciendo la reacción y me está mostrando también, creo que me muestra, al unir el agua con el óxido de sodio que se formó e incluso el nivel de pH. Aquí está la vista molecular que también se las puedo ampliar a ellos, miren, y las puedo incluso repetir porque le apliqué el agua. Y puedo incluso mostrarle el tipo de reacción que se está formando entre estos dos elementos. Le puedo indicar el tipo de sustancia que se está formando, que es un hidróxido. Y bueno, ahí, como les digo, tienen bastante. Incluso ustedes podrían hacerlo por partes para mostrar los tipos de sustancias, luego la reacción, y ustedes pues van ampliándoles la información a los estudiantes. Y luego acá ya tienen un cuadro resumen que es de contrastación, donde dice, bueno, el tipo de sustancia fue primero un metal, el indicador fue morado, elige una sustancia que se formó, que fue básica, y ahí está, entonces tengo ahora. Y luego la misma simulación le va a llevar a hacer el mismo proceso, pero ya no con un metal, sino que le va a poner ahora a hacer un no metal. O sea, a pesar de que estamos viendo las características de los metales y no metales, los que son de química que están acá se dan cuenta que puedo mirar el tipo de reacción, puedo mirar la funcionalidad de los materiales de laboratorio, puedo mirar la función de los indicadores. O sea, tengo toda una cantidad de conceptos que puedo trabajar a los estudiantes ahí, ¿verdad? Entonces es una simulación que pues ha funcionado y en mi caso pues yo le hice a los estudiantes que primero les di una parte teórica y luego nos fuimos acá y pues me di cuenta que digamos la prestación de los conceptos fue mucho mejor. Entonces esto pues me va a ayudar también a desarrollar ciertas habilidades. Obviamente, esto es, digamos, una simulación que me ayuda para estos momentos de virtualidad, pero no quiero decir de que va a reemplazar el trabajo en total del laboratorio. Nosotros en los trabajos prácticos necesitamos que el estudiante manipule, pese, mida, contraste. Eso es algo importante dentro de las ciencias y ustedes de seguro están de acuerdo conmigo. Pero esta es una parte que nos puede ayudar a acercarnos, porque acuérdense que la función que tiene el desarrollo práctico de esta asignatura de ciencia es contrastar pues toda la parte teórica con la práctica, porque es una ciencia teórico-práctica, ¿verdad? Entonces, el acercamiento al estudiante a través pues de esta herramienta me va a ayudar en este sentido. ¿Listo? Entonces, pues ahí pueden hacer acá mismo con el no metal, como les mostré, y pueden continuar y luego les va a salir un cuadro resumen con todo. Y bueno, ahí ustedes pues van a tener esas posibilidades. Entonces, digamos que todo este proceso ustedes los van guiando a través pues de las herramientas virtuales de las que hablamos, como el fondo virtual, como lo que vimos de Google Meet.
y esto pues lo pueden ir compartiendo ustedes desde ahí. Voy a detener ahí para hacer, digamos, apreciaciones de esto que acabamos de ver ahora. Dos apreciaciones y ya para hacer el cierre. Bueno, porque comencé tarde, o sea, me van a esperar unos momentos porque comenzamos a las 12:15, o sea, tengo todavía unos minuticos. Bueno, ¿qué me dicen? Ahora, pues, vamos a hacer ahorita bueno, antes mejor de las preguntas, hagámoslo enseguida. Yo les voy a compartir acá, ahora ustedes van a entrar, no sé si tuvieron la oportunidad de estar en la charla anterior. En la charla anterior el profesor, les voy a compartir pantalla para que vean ahí. En la charla anterior el profesor está hablando de algunas herramientas que podíamos usar en el aprendizaje de las matemáticas y una de ellas que usó fue Menti. Vamos a usarla, pues ya yo la conocía y la vamos a usar en este momento. Vamos a colocar en el navegador los que puedan menti.com y ahí van a ingresar este código que está aquí. Y vamos a responder a la pregunta cuáles son las habilidades. Creo que la tengo aquí, se las puedo proyectar. Aquí, ¿cuáles son las habilidades que se requieren para el trabajo de laboratorio? Y luego, ya para finalizar, vamos a contrastar en lo que es esta práctica que les acabo de mostrar con esas habilidades. Entonces, entren por favor a esto. Ponen así, menti.com y colocan el código, se lo voy a copiar en el chat de aquí también para que lo puedan tener. Ahí está el código en el... Ah, espérate, ahí aquí se lo envié, fue a uno solo. A todos. Ahí está el código. Listo, entonces entra acá. Yo voy a entrar acá para que vean así, menti.com. Ah, por lo que fue Menti. Menti. Menti.com. Ahí, y ahí ingresan el código que les envié por acá, por el chat. ¿Listo? Entonces, ahí está, es esa herramienta. Y vamos a colocar, y acá lo que va a suceder, que es una herramienta también, si no estuvieron en la charla, el profesor anterior explicó esta herramienta, pero los que no estuvieron, es una herramienta pues, que me va a permitir hacer, digamos, como una lluvia, un wordlist se llama, como una lluvia de palabras importante referente a un tema, entonces ustedes pueden incluso también utilizarla con los estudiantes, nada más abren una cuenta y hay varios tipos de preguntas que pueden crear. Aquí ya una persona respondió, dice modelación, explicación, indagación, pero faltan más, a ver, vamos a para que quede abundante y poder contrastar si esto que estamos haciendo aquí, pues, si la simulación que acabamos de hacer va a responder algunas de esas habilidades en ciencia. Bueno, ahí está, metodológico, organización, indagación. Ustedes están viendo mi pantalla ahora, ¿verdad? Sí. Asumo que sí. Ok, perfecto. Ahí va, modelación, indagación, organización, exploración, posesión, observación. Ahí aumentó ya más, ya hay 5 personas, comunicación, hipotetizar, auténtica, productividad. Ok, entonces mientras van llenando ya tenemos ahí un conjunto y yo lo voy a ir dejando ahí para que vaya aumentando el grupo de palabras. Pero ahora quiero escucharlos a ustedes. En qué me digan si esto, bueno, que fue corto realmente, pero acuérdense que tenemos poco tiempo, yo les dejo la herramienta para que ustedes lo exploren. Pero en lo poco que vimos, a ver, quiero que me digan si realmente esto puede responder o no, o cuál es su apreciación. No vamos a juzgar la herramienta, pero sí quiero que me digan como las apreciaciones que les respecta a ustedes. Los escucho. Bueno, doctor Jair, ¿me escucha? Sí, claro. Sí, pero... Mire, es importante de pronto, desde el punto de vista de la pedagogía acá, en las instituciones que carecemos o que no tienen laboratorios físicos para realizar estas prácticas. Y es importante utilizar los simuladores, ya que nos permiten, uno, llevar al niño, así sea de forma virtual,
a lo que es la parte práctica. Y dos, que muchas veces también nos permite evitar accidentes que muchas veces, pues, por falta de precaución, ocurren en un laboratorio normal. Entonces, son dos aspectos bastante importantes que los laboratorios virtuales, pues, nos permiten tener esas dos posibilidades. Gracias. Sí, muchas gracias, profe. Así es. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Sí, Jair, me gustaría compartir la experiencia que tuve cuando estaba cursando la carrera de licenciatura en la Universidad del Atlántico. Mi tema de pregrado fue la química y la utilización de las TICs. Y tal como lo dice el compañero que acaba de intervenir, digamos que los ambientes virtuales son las herramientas propicias para generar la introducción al mundo de la química sin generar ese tipo de contacto de sustancias peligrosas, que bien sabemos que si no se le da el manejo adecuado pueden generar irritación, explosiones o toda clase de cosas. Es necesario introducir al estudiante a través de este tipo de ambientes para que reconozcan lo básico que son las normas básicas de trabajo en el laboratorio y poco a poco se motiven con el tema de la experimentación. Así es, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que pueda, quiera hacer algún aporte de acuerdo a lo que vimos? Está bien. Bueno, entonces continuemos para finalizar. Entonces, bueno, miren, otro ya, pues para dándole ya finalización a esta charla, un último elemento es esta. Es necesario que en esa, claro, que la evaluación no entendida como el examen, es importante que en esa conexión o conectividad que tengo con mis estudiantes en estas actividades prácticas, pueda hacer yo una evaluación. Pero vuelvo y le repito, no entendida como un examen, sino una evaluación que busca, por ejemplo, determinar si las conceptualizaciones que yo quise llevarle fueron entendidas, si hay de pronto algunos vacíos conceptuales, si hay dudas, si los estudiantes de pronto al momento de realizar la práctica entendieron pues algo errado que pues, se puede presentar. Entonces, ese último acuerdo que vengo enumerándole una serie de elementos importantes y esa es la evaluación. O simplemente pueden hacer lo que hice ahora con ustedes, que fue preguntarles, bueno, ¿cuál es la apreciación que tienen ustedes acerca de la herramienta? En ese momento, lo que estaba haciendo yo era un proceso de evaluación, evaluando realmente si la herramienta pues, tenía, qué impacto había creado en ustedes, si creen que les había servido, si creen que les puede servir para el trabajo con sus estudiantes. Ese es un proceso de evaluación, o puedo hacer una pregunta, es decir, la evaluación entendida no como un examen, sino como aquella que me va a permitir conocer que los estudiantes están entendiendo todo aquello que pues, yo puedo darles a conocer. Entonces, bueno, profe, con esa pues, intervención, pues, yo finalizo y bueno, espero de que ya hayan aportado que esta herramienta que ya no se la he enviado al chat, ya les envié el laboratorio, sí, les sea de utilidad a ustedes y que puedan utilizarla con los estudiantes. ¿Ya? Me faltó, ya sé cuál fue la que me faltó enviarle, la de Snap. Al correo, eso llega al correo o bueno, si llenaste el formulario que yo te di ahora, yo quiero enviarles la presentación que usé. El formulario no lo llené porque no, en ese momento no tenía acceso todavía. Bueno, entonces voy a enviarlo nuevamente para que conteste la pregunta y ahí me va a quedar inmediatamente registrado el correo y así queda directo. Y no tienes que escribirlo porque a veces lo escriben y ahí está el Google Form que es una pregunta, pero ahí me van a quedar los correos electrónicos para enviarles la presentación que usé. ¿El último que está ahí? El último que está ahí, sí. Y voy a enviar nuevamente el de la simulación
aquí está, control C, y este, ahí está el de la simulación de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que lo puedan ustedes explorar. Ya, exploren porque tiene otras cosas que ustedes pueden ir haciendo. Solamente hicimos una aproximación a eso. ¿Listo? Espero que haya sido de utilidad de ustedes. No sé si hace el cierre. Y, profe, de verdad encantado. Siempre es bueno compartir el conocimiento con otros. Pues yo no me las sé todas, pero me siento bien compartiendo lo poco que sé con los demás. Les puede ayudar. ¿Okay? Excelente, profesor Yair. Muchas gracias. Realmente ha sido de muchos aprendizajes esta jornada. Me encantó el simulador. No soy profesora de química, pero realmente aprender química de esa manera, bueno, es bastante ameno. Tengo que confesar que no me gustaba la química. No fue experimental en ningún momento, solo era fórmula, apréndase la fórmula, y bueno, no fue muy agradable aprenderla así, pero bueno, desafortunadamente cuando yo era estudiante no se veía esto, no existía, teníamos muy poco acceso. Y bueno, ya has conversado con los participantes, han interactuado, no sé si alguno también tenga otra cosa que decir para darle cierre a la sesión. Y más sincero agradecimiento al doctor Yair. Muy importante sus aportes para nuestro proceso pedagógico. Bueno, todavía no soy doctor. Voy en ese camino, pero cuando termine, quizá. Ya casi. Pronto. Bueno, y va llegando, profesor. Va llegando. Muchas gracias, Donaldo. Gracias también a ti, Yair, por compartir tus conocimientos. Y digamos que no hay excusas para realmente no enseñar química, que no existe un laboratorio en la institución. Es el pan de cada día, lo sabemos. Pero tenemos acceso a la virtualidad y muchas herramientas que podemos colocar en práctica para motivar al estudiante y hacer la conexión entre teoría y práctica. Gracias a ti. Así es, Mario. Y a todos los organizadores. Un gustazo, Arlet, la doctora Judith. Me complace también verlos por ahí conectados. Gracias, profe Mario. También gusto en verte, reencontrarnos por acá. Después bueno, de tanto tiempo. Sí, señor. Doctora Judith, muchas gracias también. Esperamos para la próxima ocasión, que no sea la única, pues que nos veamos, ¿cierto? Gracias, doctora Judith. De todos modos, hemos participado casi todos los 15 días que sí, nos estamos viendo. Y la clase pasada, la que se dio a las 10, también importante. Yo manejaba dos de las herramientas que el doctor Yair montó ahora, una sola. Me faltaban dos, no la conocía y tuve la oportunidad hoy de conocerla y de aplicarla, porque lo importante es aplicarla. No es que uno las vea y me las dieron, sino que la utilice realmente en el aula de clase. Y es maravilloso porque los alumnos se motivan haciendo estos quiz, porque como usted lo decía, no son exámenes, son quiz ahí relámpagos que usted puede regalar notas y el perro se motiva mucho. Son motivantes. Sí, señor. Pues entonces, pues les damos muchas gracias a los que todavía están conectados con nosotros y pues los esperamos para la próxima sesión, que sería para el 15 de agosto. Nuevamente, pues llegarán las comunicaciones y las invitaciones para que nos puedan acompañar. También tenemos invitado para nuestra sesión. Y bueno, uno de nuestros profesores participantes del programa, el profesor Emir Martínez, nos va a compartir también su experiencia en matemáticas. Entonces están todos invitadísimos desde ahora. Muchas gracias y despedimos a todos. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias a los profesores. Gracias. Y al chat por sus buenos comentarios. De verdad que fue un gusto para mí poderles compartir. Y muchas gracias por esos buenos deseos. Gracias, Yair. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias. Más doctora Judith, gustazo saludarla. Chao. Gracias a todos. Doctora Judith. Sí, yo quería hacer unos comentarios finales para los que quieran quedarse. Claro. La parte experimental, la parte simulada de la ciencia, pues ayuda a visualizar de alguna manera las conceptualizaciones, pero debemos recordar que los conceptos y el conocimiento que queremos lograr en los estudiantes se logra por la transformación de sus ideas, de los modelos mentales, como ellos se están relacionando con el mundo, como lo están interpretando, ¿sí? Y que nuestras clases intentan
develar un poco esos modelos de los estudiantes para luego contribuir con las nuevas informaciones a ir transformando esas formas de pensar. ¿Sí? Todos los estudiantes tienen, por ejemplo, una idea, una noción de lo que es un ácido. Tal vez nunca en la cotidianidad se habla de lo básico, ¿sí? Pero los ácidos son muy, muy frecuentemente conectados en la vida cotidiana. Entonces, como que siempre empezar por ahí y luego tratar de hacer muchas preguntas cuya respuesta solo se pueda tener a partir de nueva información o que la provea el profesor o que el estudiante la consulte en los libros o en internet, etcétera. Pero como que siempre estamos apoyando al estudiante en la evolución de sus ideas, en la evolución de sus conocimientos. Para algunos es el cambio conceptual, para otros es la transformación, para otros es sencillamente un enriquecimiento o un nuevo nivel de comprensión de los fenómenos que se están estudiando. Y en esto de la ciencia y la experimentación, yo quisiera que olvidaran la importancia de la pregunta. Porque si yo solo llego a ver lo que se está mostrando, lo recordaré un tiempito. Pero si yo voy con una pregunta que me moviliza la actitud mental hacia incorporar nuevos elementos en la construcción de las respuestas, muy seguramente esto va a ser lo que tanto anhelamos de los aprendizajes significativos. Será una experiencia que apoyada en todas estas herramientas y materiales virtuales en la vida cotidiana, doctora Judith, en un laboratorio, de todas maneras, todo eso conlleva es al movimiento, a la transformación de los modelos mentales con que el niño, el joven, se está relacionando en su mundo. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir? Doctora Judith. Tratando pues de sustentar lo que usted acaba de decir, tocaría que no dejáramos nunca de lado que nuestra verdadera función no está en la transmisión propiamente de conocimientos como tal, sino en ser capaces de ser motivadores, induciendo el desarrollo de un pensamiento crítico que genere el hambre de saber, el hambre de superación. Sí, claro. Si logramos sembrar ese pensamiento, el desarrollo de pensamiento y la capacidad de crítica, indudablemente ya ese estudiante se va solo y va adquiriendo el conocimiento como tal. Entonces nuestra principal tarea debe ser motivadora, tratando de que la educación sea el camino del desarrollo y la herramienta de emancipación de los pueblos. Claro que sí. Entonces, yo lo que quería con mi aporte era que ya sea que no nos quedemos solo que el profesor habla, era mucho de lo que nos decía Yair, sino aprovechar todas estas herramientas para involucrar a los estudiantes en un aprendizaje activo. Pero además de las herramientas y las plataformas y los materiales que preparemos, debemos generar en esta parte que muy bien hacia allá ir, de la guía que acompañe todo el trabajo que se va haciendo, ¿sí?, con ese laboratorio virtual. En esos materiales deben ir unas preguntas muy retadoras, muy interesantes. Y también hay que darle la oportunidad al estudiante que él mismo elabore sus propias preguntas. Y cómo el profesor debe recoger esas preguntas y entre todos tratar de evolucionar las ideas para construir respuestas. ¿Sí? Muy correcto, bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien, yo también quería comentar
que sí. En cierta forma las actividades de laboratorio no son una receta de cocina. Es importantísimo que el estudiante también tenga su propia capacidad para analizar y sacar sus propias conclusiones. Gracias a todos, en verdad, por la actividad. Muy provechoso. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.